Pero si yo no te digo que no, si puede que empiece por un calentón, cuando se ven y se enseñan los libros, hablan y al final acaba convenciendo para que se baje, puede que sí, que esté empezando todo por un calentón. ¿Ves? Pero ya esa es otra. ¿Qué? Que ella no se hubiera bajado del tren con ese tío que acaba de conocer. Bueno, que tú no te habías bajado con alguien que acabas de conocer. Da igual, si es que no te estoy hablando de eso. De lo que te hablo es de lo que cuenta la peli. De la conexión. ¿La conexión? Sí. Sí, de ese tipo de vínculo que todos estamos música. No es que una conexión mágica, es algo que sucede cuando dos personas se encuentran y de repente entran en sincronía, cuando... No sé, tío. Idealizada, macho. A ver, idealizada. ¿Qué dura cuánto? A ver, 9 años, 10, hasta que se vuelven a ver. Y han estado pensando todo el tiempo en uno y en el otro y en lo que podría haber sido. Ya. Y entonces dime, a ver, según tú, ¿por qué vuelve a pasar lo mismo 10 años después? A ver. ¿Porque es una película? Que no, tronco, pero que precisamente lo bueno que tiene esta película es que cuenta este tipo de relaciones. Entonces estaríamos todos escribiendo libros sobre la chica que conocimos con 17 años y que el destino nos separó y esperando que nos vuelva a unir y que entre por la puerta y nos pida un autógrafo. ¿Y tú qué pasa? Que no conoces a nadie que le pase eso, ¿no? No. El mundo entero está lleno de gente que está colgada por sus ex. Lleno. Por sus ex y por tías con las que nos atrevieron a hacer algo. Es así.